Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Una discusión por un roce de motocicleta en una estación de combustible ubicada en la avenida Estrella Sadalá terminó en tragedia, donde un hombre le quitó la vida a otro. La víctima fue identificada como Víctor Antonio García Gómez, de 28 años de edad, residente en el sector El Ciruelito. De acuerdo a las informaciones recabadas, tanto el homicida como García Gómez llegaron a la estación de combustible e intentaron aparcarse en el mismo espacio, rozaron las motocicletas, lo que desató una discusión. Es en ese momento en que García Gómez saca un arma blanca y el agresor busca una de fuego y la emprende a tiros, dejándolo tendido en el parqueo de la bomba de gasolina. Por otra parte, Nelson de la Rosa, juez del Tribunal de Ejecución de la Pena y Primer Juzgado de Paz Especializada de Tránsito en Santiago, impuso el pago de $1,000,000, impedimento de salida y visitas periódicas al conductor responsable de quitarle la vida al hijo de la periodista Miriam Cruz. El abogado Rubén Martínez calificó la medida como desafortunada, ya que entiende que deja un mensaje peligroso para la sociedad dominicana. Martínez explicó que el conductor Eduardo Enríquez Guzmán cometió una infracción a muy alta velocidad que provocó la muerte del adolescente Imanol Mercado y que lo peor de todo fue que lo dejó abandonado en la carretera. Nosotros la entendemos desafortunada de parte del tribunal y manda un mensaje muy peligroso a la sociedad. No solo se trata de una persona que tuvo un accidente a una velocidad excesiva, le quitó la vida a un joven que estaba casi a ser firmado para el béisbol profesional, sino que también lo dejó abandonado, y para nosotros ese hecho tan grave nos preocupa mucho en dos sentidos, y se lo decíamos al juez, en el sentido de que si un ciudadano, un conductor, es capaz de dejar abandonado a un jovencito que acaba de atropellar, ¿qué podía pasar con ese jovencito si él lo socorría? Recuerde que la vida es cuestión de minutos, de segundos, señaló el jurista. Por su parte, la madre del Oyoxiso manifestó que, mientras tengamos decisiones como estas, habrán madres como yo sufriendo en RD y seguiremos siendo el primer lugar a nivel mundial el número en accidente de tránsito, mientras tengamos una justicia que tome decisión como la que se tomó hoy, sin importarle la vida de un niño que estaba prácticamente para ir a la sociedad a ser un ente social de bien. Sobre el caso, en el mes de agosto, el adolescente Imanol Mercado fue impactado por un vehículo que conducía Eduardo Enríquez Guzmán, cuando el jovencito intentaba cruzar la marginal de la Avenida Monumental de Santiago de los Caballeros. Mercado falleció horas más tarde en la sala de cirugías del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. Testigos narraron que el vehículo salió a alta velocidad de una estación de combustibles ubicada en la referida vía y que Guzmán escapó del lugar dejando a Mercado tendido en el pavimento. Los abogados subrayaron en diversas ocasiones que el imputado Guzmán posee 7 multas por infracciones de tránsito, incluyendo 5 por violar la luz roja y 1 por circular en vía contraria.